Amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal de Mecánica TV. Hoy en este video estaré respondiendo una consulta que me hacía alguien acerca de la correa o faja de accesorios. Es un tema bastante práctico, pero es muy importante saberlo porque la verdad es que sí es cierto que no es un gran riesgo a comparación de la correa de distribución o la cadena de distribución. La correa de accesorios es una parte muy importante en nuestro vehículo para que funcionen muchos de los sistemas, tanto como auxiliares y en parte se les puede considerar principales. Por ejemplo, el sistema de carga que trabaja gracias al movimiento de la correa. En este caso es importante, amigos, saber cada cuánto se debe de reemplazar. La verdad es que es un dato que alguien me consultó y por eso he hecho este video. ¿Cada cuánto? Pues muchas páginas, muchos mecánicos recomiendan de que esta faja solo se cambie cuando ya se les note que está agrietada o que incluso cuando ya anda provocando ruidos o que ya no agarra tensión. En este caso es la recomendación de algunos mecánicos, o incluso recomiendan cambiarla cada 100.000 kilómetros, que yo considero que es una cantidad excesiva para el reemplazo de esta faja, que claro, es bien complicado que se rompa, pero puede pasar. En este caso mi recomendación es que esta faja se reemplace cada 60 a 70.000 kilómetros, que prácticamente en millas sería cada 40 a 50.000 kilómetros. Como les repito, es un dato que cada quien lo va a tomar a prioridad de la forma en la que quiera cuidar su coche. Claro, es importante tomar en cuenta que la revisión física es muy importante si esta se encuentra agrietada o se encuentra ya deshilada. Entonces en ese caso es importante que se tome en cuenta también los ruidos o chillidos que se escuchen al momento de que el coche ande en funcionamiento. Claro, también pasa de que si la luz de batería se prende, esto también puede pasar porque no solamente porque un alternador esté defectuoso o la batería esté fallando o algún cable ande suelto, algún tierra esté mal conectado. También puede pasar porque la correa de accesorios ya no tense o no esté muy tensada o esté demasiado tensa. En ese caso es importante tomar en cuenta eso porque la faja de accesorios mueve tanto como alternador, compresor de aire acondicionado, bomba de dirección en algunos vehículos, y en este caso les puede ser de mucha utilidad este video. Cualquier duda ustedes nos lo pueden dejar en los comentarios. Este video, como siempre algunos he hecho, son respondiendo a consultas que ustedes me hacen en los comentarios y yo con gusto les puedo estar respondiendo. No olviden siempre apoyarnos, clic al botón rojo suscribirse, clic en la campanita y clic en donde dice a todas para que no se pierdan ninguno de nuestros videos de este canal de Mecánica TV.